No, la verdad que el primer tiempo muy flojo, en muchas cuestiones, que actitudinal, sobre todo no pudimos agarrar la pelota, ellos metieron una muy buena intensidad, eso nos costó bastante el primer tiempo. Ellos habían llegado, pero bueno, no muy puntuales para definir, pero bueno, por ahí con tantas llegadas tenés el riesgo de que te la metan, pero bueno, por suerte nos fuimos a un 0-0 el primer tiempo y bueno, y en segundo tiempo salimos de otra forma. Y el análisis que hiciste en el tiempo en corregir los errores, ¿qué notaste ahí cuando hiciste los cambios? No, yo creo que había que corregir más que nada lo que es la parte de actitud y bueno, de correr un poquitito más, es lo que hablamos con los chicos y bueno, después por ahí un poco de cambios para que generara un poquito más de desgaste con los chicos nuevos que entraron y bueno, la verdad que hicieron muy bien, por ahí Lorenzo no lo pudo meter hoy, pero bueno, gracias a Dios, por suerte los chicos que están entrando lo están haciendo de la mejor manera, son chicos que todavía les cuesta, son jóvenes, pero están muy bien. Y con respecto al rival, ¿qué opinas? No, es un rival que juega bien, tiene dinámica, tiene buen ritmo, son muy inteligentes para jugar, por eso es lo que hablamos hoy con los chicos, yo les comenté que hay que estar muy atentos. Y bueno, eso también hace, cuando vos juegas con un rival que juega bien, estar atento, ordenadito, yo creo que eso hace que el partido no sea tan muy difícil. Bueno, creo que está claro el partido, un equipo que buscaba y el otro que trataba de hacer lo que podía. Fíjate la cantidad de córner que tuvimos en el primer tiempo y bueno, no pudimos aprovechar por impericia, por mala fortuna, por lo que quieras, pero bueno, no pudimos llegar al gol. Después ellos en el segundo tiempo se encuentran con un gol, cuando se veía la misma temática del partido, un dominante y un dominado y bueno, no pudimos remontar, por más que hicimos todo lo posible que se puede hacer dentro del fútbol, no pudimos remontar ni siquiera empatar. Y en el tiempo, ¿qué corregiste a los jugadores? No, tratamos de ser un poco más agresivos porque veíamos que se podía llegar, que por ahí nos faltaba un poco más de gente en ataque a la hora de la definición y pusimos tres delanteros, fuimos a buscarlo con todo el partido, era un partido netamente ganable y bueno, después la ilógica que tiene el fútbol nos deja con las manos vacías.